La población del asentamiento Augusto C. Sandino de Bluefields dicen estar en desacuerdo que se construya un puesto policial en esa zona, por lo que apelan a la vicepresidenta del país de interceder para detener ese proyecto. Tuve 5 años en calidad de detenido, pues, por el disque dueño Tomás Acevedo, pues, que lo encausó en la fiscalía. Y nosotros tenemos una solvencia donde un juez, donde ganamos el litigio, pues. No es posible que hoy en día, y cuando nosotros estábamos emproblemados, ninguna autoridad como el abogado Agustín Núñez dio la cara por nosotros, como abogado de la Casa de Gobierno, nunca quiso apoyarlo como gremio retirado. Y hoy que la causa está ganada, pues, que un juez nos dio el gane a nosotros, nos miró que tenemos sed de trabajar la tierra, sed de vivir en el terreno. Ahora, ¿cuál es el temor de estas madres? Que vayan a arrancar la cerca y sus casitas, desalojo, solo porque ellos dicen que quieren poner el puesto policial allí. Sabemos muy bien, yo hablé con el compañero César Cárdenas, que había puestos grandes, habían locales grande donde ubicar el puesto policial. ¿Pero dónde salió la idea de la construcción de ese puesto policial? Salió del compañero César Cárdenas y el Agustín Núñez y el ¿cómo era? Fernando Ortega. Compañeros que solo se dan el lujo de trabajar para el gobierno para atropellar los derechos de las vidas humanas de las personas, pues. Creo yo que ese es realmente, hay que ser, hablar recto, pues. Y entonces yo le hago un llamado, aquí las madres lo piden en la carta, pues. Y hace un llamado a la primera dama de Nicaragua, a la Rosario Murillo, que vele por los derechos de las personas. ¿Pero sería malo un puesto policial ahí y no tiene inseguridad? Mira, lo miramos bien como la seguridad del pueblo, pero otra cosa lo miramos como un atentado, porque hay más de 15, 20 niños que viven detrás donde quieren poner el puesto policial.